Perteneciente a la cadena Isla Sur, Villa Yaguanabo inició sus operaciones con clientes nacionales. 56 habitaciones alojan a 116 turistas que disfrutan de actividades que incluyen recorridos fuera de la instalación. La instalación tiene varias ofertas económicas que se venden en el Buró de Reserva de Isla Sur Cienfuegos. Estas hay ofertas que incluyen el desayuno, almuerzo y cena, y hay ofertas que incluyen la cena y el desayuno, así como diferentes ofertas económicas. Estas tienen varios precios y son muy aceptables en estos momentos por la población. La adopción de medidas higiénicas en correspondencia con la etapa que está la provincia es clave en una zona con un atractivo natural sugerente. Diversas áreas fueron reanimadas para recibir a quienes eligen esta opción durante el verano. Estamos operando con el 60% como establece la segunda etapa del COVID. Así sucesivamente y continuaremos realizando las aperturas y de los servicios según las etapas se requieran. Una vez que inicien las operaciones con clientes internacionales, la villa está en condiciones para alojar a plena capacidad. Mientras tanto, el turismo nacional elige Villa Yaguanabo como un atrayente que ofrece opciones económicas para el disfrute en familia. Guillermo Martínez López, Notisur.